Bueno, vamos a recibir ahora a nuestra colega, la periodista Isabel Prieto, que está presentando Identidades en Juego, que es la primera novela de ficción de Isabel. Bienvenida. Pero muchísimas gracias. Bienvenida. ¿Ficción hasta dónde, Isabel? Porque acá habla de una periodista de investigación, mujer, que va descubriendo la muerte de una jueza. ¿Y vos decís que esa soy yo? No sé, por eso te pregunto. Hasta ahí llego. Bienvenida. Hasta ahí llego. Somos colegas de Amalia Gutiérrez, que es la protagonista de Identidades en Juego. Y bueno, ¿y ficción hasta dónde? Todo lo de ficción que pueda tener la realidad. ¿Está bien? Hay por ahí un caso que no es ficción, sino que está ficcionado, que es la identidad de un niño. Pero eso no es ficción. Después, es todo un mundo ese, ¿eh? Es todo un mundo también... del manejo de información y de desvelar cuestiones con determinada apariencia, que tú estás acostumbrada por tu trayectoria como periodista en diferentes modalidades de prensa, ¿no? Entre ellas prensa escrita también. ¿Cuál es el desafío? Despegarse, digamos, la pluma periodística de narrar un hecho, ¿no? Como una crónica, hacerlo en modo de novela, en modo de ficción. El desafío es que cuando uno escribe como periodista y no como escritora, vos te ceñís a lo que ves. Y ahora que me doy cuenta, ¿saben que en esto también? Me atraparon. Porque lo que yo creé fueron los primeros diálogos. Entonces, por ahí, el personaje iba tomando cuerpo. Tenía una personalidad, adoptaba una personalidad. Y por ahí el personaje me iba contando cosas. Claro. Entonces yo las iba escribiendo y en eso tiene que ver el periodismo. Y por eso Amalia Gutiérrez, que yo la elijo, es periodista. Es periodista porque yo le puedo dar vida a una periodista. Y ella después me puede guiar porque yo sé por qué laberintos va a ir. ¿Está bien? No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Si fuera policía, por ejemplo, yo no sé por qué laberintos van los policías. Yo no sé, un documento llegó a esta oficina y no sé a qué oficina va. En cambio, yo sé lo que hace una periodista cuando le llega determinada información. Sé cómo la maneja, sé cómo la trabaja. Eso está, Amalia Gutiérrez me cuenta cómo trabajó ella. Y en realidad ella lo va contando porque está en primera persona el libro. ¿Y termina resultando una novela policial o un trabajo de investigación periodística? Termina resultando una novela negra. Ajá. ¿Por qué? Porque la diferencia, me parece a mí, hasta donde yo lo entiendo, entre novela negra y novela policial, es que la novela policial solo tiene que ver con el hecho que está narrando. ¿Está bien? O sea, hay un asesino, hay delincuentes, hay policías o no, pero no importa, igual es novela policial. En este caso, estamos hablando de la sociedad también, de cómo se mueve la sociedad uruguaya frente a determinados hechos o delitos. Ficcionado, sí, pero hay un moverse de nuestra sociedad, al menos eso intenté, que se vea cómo es la estructura social en la cual estamos. ¿Verdad? Sí, todo eso contado con el tono ficción, el tono novela, pero con ese entrenamiento del periodista de fácil de entender y de ágil lectura, ¿no? Y mirá que tenemos mérito, entrenamiento nosotras, ¿eh? Sí, nos habremos visto, ¿eh? Años viéndonos. ¿Cómo surge esta beta de escritora de ficción? Surge porque cuando, casualmente, por ser periodista, uno siempre escribe lo que le manda, ¿no? O casi siempre. A veces uno propone también, obviamente, pero no deja de ser dentro del ramo en el cual... Y bueno, y esa parte de no ficción, esa identidad de ese niño, a mí me llega ese problema.
Pero es bueno que la gente sepa, porque a veces la gente no sabe que no todo lo que nos llega es publicable. Hay muchas veces, y a veces la gente se siente frustrada por eso, porque dice, yo los contacté, te contacté, ¿dónde está ese problema? Y uno entiende que los problemas son todos graves. Los problemas de uno son graves y los de la gente son graves. Pero no todo es publicable. A mí me llega el tema de la identidad de ese niño y estuve bastante atormentada porque no sabía cómo publicarlo. Y por ahí, con ese gusto por la escritura que tuve siempre y ese gusto por la novela negra que tuve siempre, surge y lo convertí en una novela y por ahí resulta que conozco a Amalia Gutiérrez, que es el personaje, y resulta que Amalia Gutiérrez ahora me sigue contando cosas y bueno... ¿Te va a seguir contando cosas? ¿Me va a seguir contando obras, Amalia Gutiérrez? Ya me está contando cada una. Cada una. Bueno, digamos que la opción es bien clara. Identidades en juego, como la propia Isabel lo ha definido, una novela negra, no una novela policial. Y que, bueno, me imagino que ya está en todas las librerías. Está en todas las librerías, lo editó Rumbo, que apostó, lo distribuye Guzzi, está en todas las librerías del país, y en alguna, y esto lo aprendí con esto, si en alguna librería no lo encuentran, en el interior, lo pueden pedir, que lo llevan. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Isabel, un placer haberte tenido. A ustedes un placer estar muchas acá, gracias. Es re lindo estar acá, gente. Bueno, es raro gracias. También, ¿no? Porque nosotras nos coincidimos mucho en cobertura, claro, por ejemplo, conversamos. Es fascinante ser entrevistada, ¿eh? Ah, tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Y eso que no hubo preguntas incómodas, que tenía varias preparadas. Isabel para la Prieto, próxima. Autora... Así tratan a los colegas sí, en esta de casa, identidad de ese juego. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Así ha pasado por la mañana de Arriba Gente.